Allí me encuentro tomando desayuno previo a mi salida. Estoy acá en Puerto Aysén. El refugio de ciclistas se llama Cazadores de Ciclistas o Cazador de Ciclistas. No, tremenda este día. Así que ahí agarré el libro. Hay un libro de agradecimiento. Así que el tomo 3. Dejé mis pequeñas palabras por acá. Así que eso, cuando vengan, si es que alguna vez vienen por estos lados y llegan a este punto, ahí en el libro tomo 3 están mis palabras, las palabras del Landacleta. Vamos, bacán, agradecido, me sentí como en casa. Y el hecho que existan lugares de este tipo, que sean económicos, en este caso gratis, hace de que tenga la posibilidad de uno quedarse más tiempo y conocer los alrededores, ¿no? Así que a la larga es como una labor totalmente en pro de la misma ciudad, del mismo pueblo, y que hace de que uno no pase tan rápido tal vez por economizar el hospedaje. En este caso fue gratuito y de verdad conocí hartos lugares. Alejandro, que fue mi anfitrión acá, el amigo, el pedalea de la vida, me mostró hartos lugares, así que bacán, bacán. Puerto Aysén se quedó en mi corazón gracias a este refugio. O si no hubiese sido tal vez un lugar de paso. Pero bien. Comienza capítulo. Voy por un camino alternativo, evitando el pasar por Coyhaique. Si es que no me equivoco, tomé un camino de Ripio que va hacia el lago Riesco. Así que ahí está bonito el día. Aquí no se sabe si va a llover o no. Siempre están cayendo unas gotitas, pero está todo espectacular. Así que ahora ya la temperatura siempre es como bajo cero y sus 4 o 5 grados así sobre cero, pero nada que el movimiento no tape. Ese es el mejor abrigo, como había dicho antes. Esta ruta es la X550, que es saliendo por Puerto Aysén en dirección a Lago Portales. Hay unos cruces también de balsa ahí entre medio, que era la mayor duda que tenía previo a salir, porque no sabía si había una o dos cruces por día, pero en realidad el cruce era constante desde un cierto horario hasta cierto horario, en el turno de mañana y el turno de la tarde. Aquí les voy a juntar una fotito donde salen los horarios. Y lo bueno que es un cruce cortito, solamente por el río Blanco, así que no se hace largo ni tedioso. El costo es de 0 pesos y es bonito, siempre están los operadores ahí atentos. Aquí, como les digo, les voy a dejar en la fotito que hay un horario en el que van a colación y hay como una pausa. Aquí le adjunto la respectiva foto. Ven que de repente saber de más. Te mentaliza a una dificultad previa. No tenía idea de que este camino era tan difícil. Es más que nada por las condiciones de lluvia y todo lo otro que se ha dado estos últimos días. Este es como una especie de lecho de río, piedra como huevillo y húmeda. Así que acá estoy al lado de la bicicleta, no estoy arriba. Estoy empujándola, pero es parte del camino, pues hay que darle nomás. Pero si hubiese sabido de que esto era así, probablemente me hubiese venido súper frustrado antes. Pero ahora ya estoy en esta y no sé cuántos kilómetros me quedan para arriba, pero ya estoy, pues. He empujado un montón, así que con ánimo, ánimo. Lo bueno de que está bonito el día, no cayó mucha agua, ha caído unas gotitas locas y vamos a darle.
Está bonito igual el camino. Hermoso. Miren. Estos no son miradores. Son simplemente caminos alternativos que tienen estas tremendas vistas. Dato no menor es de que no hay señal casi en todo este tramo. Llevo unos 30 kilómetros desde que salí de Puerto Aysén y no hay señal. Hay un cartel que dice: hay señal, el lago P, no sé, Portales será, 3 kilómetros más allá. Así que eso como dato. Y no hay señal ni de WOM y ni de Entel. Yo tengo chip Entel y chip WOM y no, ninguno pescó. Así que vamos a ver si es que esos 3 kilómetros efectivamente hay señal. Alcancé a capturar. Chao, señor arcoiris. Uy, lo vi justito. Ahora ya está bajando. Ahí están. Siempre está el arcoiris. El reencuentro con la carretera. Estoy agotado. Llevo 50 kilómetros. Ha sido un día duro. Pesadito. Pero aquí estoy viendo un clarito de un lugar donde puedo tirar carpita. Y suena agüita, hay agüita, así que puedo comer tranquilo. Estoy en la parte alta, va a hacer frío en la noche, es probable, pero lo bueno que en la mañana, si es que hay sol, va a aparecer el sol abrigando rapidito. Así que eso da tiempo para que me seque la carpa y pueda continuar camino mañana. Pero es suficiente, hoy día 50 kilómetros. Bien. Bueno, les cuento, yo hice todo el norte, parte del sur, la mitad de Chile lo hice con con la alforja más barata del mercado. La fui arreglando así y me fue cumpliendo, la iba cosiendo, pero me aguantó. Bolsa de basura, impermeabilidad, eso era. Y ahora, como se rajó, ya era imposible poder seguir cosiéndola. Así que tuve que comprar una. Y compré la segunda más barata del mercado. Una marca Roswell. Roswell. Y fíjense de que, claro, como estaba tan acostumbrado a la más barata, esta es un lujo, po. Es una maravilla, según yo. Pero tiene una distribución similar a la que tenía anteriormente, nada más que se puede separar, pues. Es de 35 litros y quedé más contento que la Shashu. Así que ahora sigo más o menos similar con la configuración. Listo, co. Hoy día acá en Pelibre. Aquí quedé con mi zapato que no salía la Ferrino a la batalla. Después de la salida de Puerto Aysén, igual fue duro. Entre medio, los primeros 30 kilómetros, livianito. Después viene una subida que más o menos pesada, pero con harto ripio, se tuvo que empujar harto. Y la poca costumbre de los brazos. Así que ahí, en el fondo, la bicicleta ese día fue un ejercicio completo. Porque también tuve que ejercitar mis brazos, que con los brazos bien tiritones, que después, unos días después, como que sentía todavía el picante, del dolor del músculo, pero todo bien. Buenos días, fue una buena noche, estuve helado, pero bien abrigado, se quita.
Estoy con equipo suficiente para poder pasar noches heladas afuera. Uno como pedalea todo el día, igual llega agotado y cansado, chiquiquea como más o menos lona. Y deja como de preocuparse de cosas que hipotéticamente pudiesen pasar. Loco como de repente nosotros como la especie humana tratamos de impregnar nuestros propios miedos hacia otras personas, ¿no? Y de repente sin experimentar algo, sino que a base de que yo leí esto, yo vi esto otro, me dijeron por ahí que podría pasar esto, y eso nosotros como lo podemos ramificar, sembrando miedo en otras personas. En el sector de carpa les comento de que sí se acercan animales, se siente de que en la noche realmente se acercan animales, pero la carpa es como un lugar de seguridad, es como que los mismos olores propios se expelen y hay un respeto frente a eso de parte de la otra especie. Y en el fondo es una sana convivencia. Más allá de eso, no me ha pasado nada con animales. No me ha atacado ningún animal. Solamente convivo en respeto. Sé que hay cierto horario donde ya no salgo de la carpa porque ahí quedo como expuesto. Así que siempre como que cierro los cierres de mi carpa y a esperar a que sea la mañana. Vamos a esperar a que se seque un poco la carpa. Ha amanecido con la humedad de la mañana. Así que esperando eso, partimos. Guardamos y le damos. Las palabras del inicio del día van enfocadas más que nada en todos los miedos que nosotros podemos generar en nuestra cabeza, en realidad. Sabemos de que estamos insertos en una fauna donde hay hartos animales, pero en nuestra carpa sí, de verdad que es nuestro lugar de seguridad. Hay que tener confianza absoluta en eso. Así que a darle. Esto hace de que uno se vaya lentito, que no tenga sentido irse rápido por acá, por esta carretera. Miren. Aquí empieza a tomar sentido uno de los dichos más clásicos de acá de la carretera austral, es de que el que se apura está perdiendo el tiempo. En realidad, los paisajes que tiene la carretera austral nos hace para que uno ande acelerado de querer hacer 100, 200 kilómetros. De verdad es como tomar una pausa y observar. Eso es lo que más queda en todo. Uno se puede ir encontrando con cascadas. Aquí en esa misma cascada estaba recargando, tuve que recargar agüita. Y de verdad que es un placer visual todo el rato, más allá de que me tocaron días muy bonitos, eran de baja temperatura en la mañana, pero después con pedaleando se iba calentando el cuerpo y se podía observar de mejor manera cada uno de los detalles de todo el entorno. Fauna no me encontré, sí, muchas aves cantando y todo, pero las vistas espectaculares. Aquí en un giro ni tan inesperado, porque al final siempre me dejo llevar por la intuición, decidí ir a Coyhaique. Ya estaba bajando el sol, así que dije ya, mejor me dirijo a Coyhaique, busco una alternativa de hospedaje y puedo descansar ahí previo a camino hacia Cerro Castillo. Así que esa fue la decisión del momento y como siempre he dicho, si se te cruza algo en la cabeza, dale con todo nomás, no hay momento de arrepentimiento. Así que me fui ahí fuerte y parejo en dirección a Coyhaique. En uno de los mensajes de las plataformas que manejo, un amigo me mandó un mensaje por Facebook. Un amigo que conocí mochileando allá por Argentina, que era coyhaiquino. Y me dijo, compadre, si andáis por Coyhaique, avísame nomás y te quedáis en mi casa. Así que, boom, le mando un mensaje, me contestó y me fui a quedar en su casa. Ciclista también, ha recorrido varios países, así que ahí aprovechar de pedirle algunos que otro consejo para poder pedalear con nieve o con hielo, que era lo que posiblemente se me avecinaba. Amigo Boris. Se levantó. Ciclista también, por el mundo, viajado a dónde, España. Aquí en Chile, Chile, Argentina, Uruguay, Cuba. Al Boris lo conocí en Argentina, cuando estuve mochileando el 2016.
Así que cuando cachó que andaba por esta zona, me dijo: Gastón, tenés las puertas abiertas en Coyhaique. Sí, así que aquí estamos, un honor acá recibir al compa de viajes y mi historia. Sí, Mi humildad, pues, sobre todo, qué compa. ahí es. Ahora a seguir ruta. En viaje, Gastón, a disfrutar de la rutilla. ¿Cuál es su nombre? Marcelo González, Don Marcelo. operador turístico acá en Coyhaique. Hacemos viaje a toda la región. ¿Qué Gusto tal? verlo. Mira, me encontró y me está regalando un mapa para marcar todos los recorridos que he hecho, desde Puerto Montt hacia el sur. Sí, para que vean los. Voy hasta más o menos, voy por un tercio del mapa recién. Así que vamos a seguir avanzando. Sí, que le dé muy bien. Muchas Gusto gracias, verlo, que le dé Don muy bien. Marcelo, aquí en la placita de Coyhaique. ¿Cuánto es Travel City Around? Bien, 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 bien. Ya saliendo de Coyhaique, me encuentro un cartel que dice Puerto Ibáñez 115, Cochrane 395, Bill O'Higgins 632. Vamos a ver. De a poquito empieza a aparecer Bill O'Higgins en el horizonte. Bellezas del camino. Estoy batallando con la escarcha. Tuve que desinflar los neumáticos. Hay un poquito más de tránsito en este camino, pero sigue siendo una condición manejable. Eso más que nada. Estoy tratando de avanzar unos 40 a 50 kilómetros diarios. La cosa es ir avanzando siempre, pero pasito a pasito, sin desesperarse. Pero hay tremendas vistas por este camino. Miren quién está en escena, los muchachillos. A San Pedro, Toconado, acá en acá. Aquí, producto del clima, estaba evaluando ya empezar a hacer como los contactos de dónde llegar a lugares específicos en unos 40, el radio de unos 40 kilómetros para poder llegar y abrigarme de manera inmediata. Así que esta fue la ocasión para llegar al sector de El Blanco, donde ahí había hecho los contactos con el camping La Confluencia, y fue muy bueno. Este el camping Confluencia, La Confluencia de El Blanco. Techito para la escarcha. Tengo baño, me van a dejar habilitar unos quinchos, 6 lucas. Maravilla. Hay nieve, una paquita a los lados, pero. Buena, 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 buena. Así que aquí me quedo por hoy y mañana parto a Cerro Castillo. Estoy como a 60 kilómetros de Cerro Castillo. Quedé enamorado del camping. Me trajeron leñita, me prendieron la chimenea. Ahora estoy esperando que caliente el agua. Tiene gas para cocinar. No, la cuestión es una locura, todo lo que tiene. Y pues 6 lucas. Mira, aquí igual está súper helado, está nevado arriba. Pero el camping tiene techito, así que. Bueno.
bien abrigado a la noche nomás, y con eso tengo suficiente para pasar una buena noche. Así que ahora voy a sacar la jardinera y todo lo que tengo para abrigo, y ahí estoy ready. Pero bonito, bonito, bonito. Este tramo no fue un tramo muy largo, fueron 37-40 kilómetros, y lo utilicé como una escala previa a la subida a Cerro Castillo. Así que me quedaron 60 kilómetros para poder hacer al día siguiente. Los días de luz y de sol son más cortitos, y en realidad se esconde el sol y baja la temperatura de forma abrupta, así que necesitaba dejar un margen de espacio para poder moverme que fuera más relajado, que no estuviera contra el tiempo. Así que esto ha dado de que empiece a planificar un poquitito más en esta zona, en realidad, debido al frío. Listo para partir. Van a ser las 11:30, todavía no sube la temperatura a algo mayor a esto. Así que son 4 horas y algo hacia Cerro Castillo, así que vamos a darle con harto empeño y ojalá llegar tipo 4 de la tarde, 3 de la tarde, es una buena hora. 11, 12, 1, 2, 3, sí, como 3, 4 de la tarde. Así que ahí todavía no hay problemas con que se oscurece, así que... El último break antes de ponerle, pero con todo el power. Todo el power. Compré una barrita de proteína. Tengo esos Zuko Go ahí adentro. Me comí un plátano, unos pancitos. En la mañana comí fideo. Hoy día vi y me toca pura subida, así que dije ya, antes de... Aquí el remedio absoluto para toda la subida que se me tocó ese día eran los paisajes. Empezó a aparecer la nieve ya constante, y de hecho de aquí en adelante pura nieve. Daba tranquilidad el paisaje. Lo otro de que se mueve muy poco vehículo. Los vehículos cuando se mueven andan con los neumáticos o desinflados y vienen rompiendo hielo, así que se escuchan desde muy lejos, da tiempo necesario para poder detenerse. La condición también genera de que los vehículos pasen despacito, pasen muy aislados, tomen la precaución y uno esté mucho más seguro. Pero de verdad este es uno de los tramos, y es que como todos los otros videos anteriores, el tramo más lindo que me tocó creo que ha sido este, y a lo mejor el de que siga avanzando va a ser otro más lindo y más lindo. Y esa es la gracia de este viaje, de que todos los paisajes y todo el registro mental y visual va quedando en aumento, como que siempre la vara se me está extendiendo hacia arriba, y de manera sumamente grata. Todos los días son un desafío y son un premio también a la vez, de que es algo muy lindo lo que estoy recorriendo. Así que nada, aquí ya ven, está ya de frentón escarchado completo el suelo, así que esa es la condición que se repite. Bien, acá en Cerro Castillo la Laguna Verde está congeladita. Está todo nevado ya. ¿Cómo esquivarlo? ¿Vale la pena comerse el frío? Sí, po. Obvio que sí. De repente uno considera que es más difícil de lo que es, porque no lo intentamos, pero vale la pena todo el rato. No puedo ir grabando en bajada así, porque o si no arriesgo ahí una caída, así que ante todo responsabilidad.
Vamos. Voy para el Loli, pero estoy más contento que la cresta. Escarchado hasta los bigotes. El camino más lindo, esta la ruta ha sido más linda que he hecho. Se me pasó. Aquí, como bien comentó un coterráneo también ciclo viajero, el amigo Feña Viciados, del canal Viciados, comentaba de que las baterías se descargan con el frío. Y claro, así fue. Yo venía con la cámara, entre comillas, como cargada, y después la saco y no tenía nada de batería. Así que no logré capturar, pero en todo caso fue lo mejor que pude hacer, porque después venía bajada y todo congelado. Fue lo mejor. Este tramo fue una belleza, de verdad, quedé vuelto loco. Fue una sensación de harto frío, sí, pero al final la recompensa siempre fue mucho mayor. El estar disfrutando de toda esa belleza ahí mismo, así como estar presente, interactuando con ese frío. Agradezco de que hayan llegado hasta acá en este video, y si les gusta el contenido, se suscriben, ya saben. Así que ahí seguiré subiendo de esta hermosa carretera austral. ¡Saludos!